Seguí los rastros de sangre y lo encontré. ¡Tápalo! ¡Tápalo! A mí se me hace que es otro de los franceses, el que faltaba. Se llama Francois Letelier. A mí se me hace que este es uno de los franceses que iba al jaguar. No te confío. Cierra la boca. Filemón, estas son heridas de jaguar, tú lo sabes. Tenemos que matar ese demonio de animal. No, Filemón, yo pienso igual que Leo. Si le disparamos y le dimos más, la cosa se va a poner mucho peor. A mí me importa un pepino lo que piense Leo. ¿Qué? ¿Crees que no sé hacer mi trabajo? ¿O piensas que Leo es el único que sabe cómo vivir en esta selva? ¡Y háganlo muy bien! ¡Todos ustedes! Aquí el único que da órdenes soy yo. ¿Oyeron? ¡Yo! Sí, bueno. ¡Ya! ¿Por qué tratas tan mal a tu hermano? Porque es un imbécil. Aldo, está enfermo. Cuando no estaba enfermo también era un imbécil. Es demasiado duro con él. Ahora resulta que yo soy muy duro, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que ser el malo en esta casa? Elena, antes de seguir defendiéndolo, dime una cosa. ¿Cuándo hizo mi hermano algo para sobrevivir, eh? ¿Cuándo trabajó? ¿Quién se rompió el lomo para sacar adelante la empresa que dejó mi padre? ¿Y todo para qué? ¿Para qué le haya llevado esa vida maravillosa que lleva? Como quieras, Aldo, pero está enfermo y es tu hermano. Elena, Elena, por favor, mi amor. ¿Cómo me dices eso a mí? En esta casa todos viven a mis costillas. Tú, que siempre has sido una inútil. Mi hermano y mi hijo, que se la pasan enfermos. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué, Elena? Me pregunto, ¿cuándo será el día que tú te pongas a mi lado? Aunque sea por compromiso, mi amor. ¿Dónde vas? A tomar un poco de aire fresco. Necesito respirar. Me estás ahogando. Pero es muy tarde. Bueno, niñas, diviértanse mucho. Voy a saludar a los jefes, ¿eh? Gracias, don Pedro. Gracias. ¿Viste qué bonito está todo? Todo. Ay, no, bueno. Si se siguen viendo así, van a salir chispas, morena. Pues él. ¿Qué? El hombre que me salvó la vida. ¿Tarzán? Y no deja de verte. Dios me quito.
estás como... muy silvestre, ¿no? Pues, para ser silvestre está buenísimo. No, bueno, y viene para acá. Como yo soy muy buena amiga, adiós. No, no, bueno, no te voy a decir, sí, no eres mi amiga. Sí, no. ¿Qué hubo? ¡Ey! ¿Qué hubo? Qué gusto verte aquí, ¿no? Qué sorpresa, no pensé verte aquí, y menos tan colorido. Es un traje regional. ¿Cómo se supone que tú debes estar dormida, descansando, pensando en todo lo que pasó hoy? Pues ya ves, así soy yo. Nada me detiene. ¿Nada? Nada. ¿Ni un jaguar? No, ni un jaguar, eso quedó clarísimo. Ah, por cierto, ¿qué pasó con el animalito? ¿Lo mataron? No. Ya te dije que los animales no se les matan. Ah, pero el animal nos atacó a nosotros. No, pero ese jaguar estaba herido. Bueno, justamente si estaba herido seguramente fue porque atacó a alguien y esa persona se defendió. No, estaba herido porque alguien atacó primero. ¿Cómo? ¿Alguien atacó? ¿Cómo sabes? Los animales, como los jaguares, son muy nobles. No atacan a la gente. ¿Y entonces qué quieres decir con eso? Que los animales son mucho más nobles que los humanos. ¿Esa es la opinión que tienes sobre los seres humanos? No. Esa es la opinión que tengo de los animales. Siento mucho, no comparto esa opinión contigo. Como yo me crié y vivo entre los seres humanos, fácilmente voy a pensar eso. Pues yo me crié y vivo entre los animales. Así que vamos a bailar. No. Ay, no. No, es que yo no bailo. Bueno, yo sí bailo, pero esta canción justamente no me gusta. Tampoco le gustan los jaguares. Bueno.